Transcurren los primeros días de diciembre y las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina. Eso lleva intrínseco un ramillete de eventos navideños para el disfrute de los ceutíes. Eso sí, la pandemia por desgracia sigue entre nosotros y eso ha llevado que los grupos de coro que participarán el próximo día de diciembre en el concurso estén teniendo muchas dificultades para conformar un grupo. Un claro ejemplo es el Coro de San José, un grupo que lleva 28 años sin faltar al concurso, que su participación en esta edición está en el aire. Ana Medinilla, una de las personas que se ha hecho con las riendas del grupo por la baja de la directora por motivos de salud, ha explicado a las cámaras de Faro TV las dificultades que están teniendo para conformar un grupo y llevar un transcurso normal de ensayos. Hemos empezado tarde, porque claro, no, como estaba la cosa también con esto, pues tampoco la gente estaba, vamos a reunirnos, y nos hemos reunido, pero nos hemos reunido muy poca, una reunión muy chiquitita. Yo, porque Ana, la directora, se ha caído, se ha partido un brazo y a los 10 días se ha partido el otro, entonces la mujer no puede venir. Ya la gente también se ha echado un poquito para atrás, porque claro, no tienen su directora, aunque yo siempre estoy con Ana, pero la directora es Ana. Entonces la gente, entre el COVID, la directora y la poca gana que tienen, pues entonces tenemos poquita gente. Está bonito, el coro está bonito, pero tenemos poquita gente, así que no sabemos si vamos a salir o no, vamos a ver. Otro de los hándicaps que ha encontrado el grupo son las obras que se están realizando en la parroquia de San José y que ha imposibilitado que puedan ensayar en el lugar como han hecho durante los años anteriores. La iglesia de San José está el techo malamente, se va a caer, y el padre Arturo nos ha dejado de ensayar aquí para que podamos ensayar un poquito el coro, porque si no, no tenemos dónde ensayar, porque allí no podemos. Entonces esto pertenece al padre Arturo, pues claro, es el que nos ha tenido que dejar. El grupo no ha decidido aún si estará el próximo viernes sobre las tablas del Teatro Auditorio del Rebellín. Por eso Medinilla ha querido mandar incluso un llamamiento a otros grupos para que se unan a ello y así poder participar. Muchas ganas, mucha ilusión, porque después de 2 años sin salir tenemos mucha ilusión, y la directora con 80 años, me gustaría que tú la vieras, las ganas que tiene, la ilusión que tiene, que eso es para verlo, no para decirlo. Pero claro, tenemos poquita gente, a ver si la gente alguna se anima, que nosotros con dos o tres de otro coro que se arrimen salimos. Un coro con una gran trayectoria a sus espaldas y que este año por diversos motivos peligra su participación, pudiendo dejar un gran vacío en el concurso. Thank you.